También está el Lorca Deportiva, que bueno, pues también ha sumado un punto frente al conjunto del Córdoba, en este caso con un sabor distinto, porque ha sido el Lorca el que ha ido por detrás y ha conseguido empatar el partido. Hablabas antes del estadio de la Ciudad Deportiva de Granada, sí que da mucho gusto, bueno, jugar en un campo, sí, aunque esté vacío, sí, pero sí, el sí, césped, el estadio... Campo. El césped lo resembraron cuando llegó la nueva directiva y la nueva gente en el mercado invierno. Han cambiado todo, han quitado hasta los matorrales que había por ahí, han cambiado el túnel por completo, todo. Limpieza de cara total. Que ese campo, de hecho, final, es la misma empresa que está en el Cartago Nova y en Nueva Condomina. Royal Ver. Sí. Y en muchos campos más. Muchos más, sí, el Leganés. Y Wanda. Yo creo que lo que comentábamos antes, el sabor distinto de cómo puede sentar este punto por el hecho de que fuera el Córdoba B por delante en el marcador y que se empatara después el partido, aunque era un duelo directo muy importante, ¿no? Para el Mar siendo fuera de casa, con estos números de playoff que está haciendo en la segunda vuelta Lorca Deportiva de Mario Simón. Y yo creo que sale del último puesto, que es anecdótico, pero sigue metido de lleno en una lucha en la que hace dos meses era muy poco pensable. Muy difícil. Que iba a recortar tantos puntos después de las victorias que ha hecho y de la segunda vuelta que está haciendo, ¿no? Hemos visto esa clara que ha fallado el Córdoba. Volvía Juanjo y volvía Lulú al equipo después de perderse, sí, la semana pasada por sanción. Haber sido expulsados en el partido del Villanovense. Y Chirri de lo más activo, sí, sí, jugando, sí, como segundo punta, una posición, bueno, que no es habitual, no es más extremo, pero jugando ahí con esa dupla junto a Andrés Carrasco. Chirri fue clave en la salvación de aquel Jumilla, ¿no? Sí, sí, llegó media temporada, sí, y rindió buen nivel. Muy buen nivel y ahora está siendo, desde luego, uno de esos fichajes de invierno. Que venía de San Luqueño, de tercera división. Sí, sí, sí. Disparo de Javi Saura, si no me equivoco, desde la frontal. Con Guiza. Por algunos problemas familiares y tal, por algún tema familiar. San Luqueño te vas a un equipo que tenía... Bueno, él es de Extremadura. Futbolista ya, como pero él, después de la buena temporada que hace el año pasado en el Jumilla, teniendo cosas de segunda B, se va a San Luqueño de tercera. Estuvo lesionado. Por un tema familiar. Y por eso ya ha vuelto en diciembre a segunda B. Y este Córdoba B, que ahora también estará alentado por la situación del primer equipo... Claro. Bueno, pues el primero está es que más que salvarse, días, ellos pueden mantener cuatro la categoría. Días hace cuatro días el Córdoba pensaría, sí, que se miraba, para abajo. No, miraba y decía, bueno, da igual, nos vamos para abajo. Estaban forma, ¿no? Subiendo jugadores, este tipo de cosas, y bueno, qué buena jugada. Se miraba de otra manera, ¿no? Gol de Quiles. Madre, lo que le han hecho a Juanjo en la banda. Juanjo lo han clavado ahí en la valla publicitaria. Y Quiles, que es delantero. El ex del de Lucán. De un equipo playoff como mínimo de segunda B. Sí, porque en Murcia no se enteró, ¿no? Mucho, ¿no? Bueno, cinco goles. Es que no estuvo, bueno, tuvo momentos, ¿eh? Sí. Tuvo momentos. Tuvo momentos, ¿no? Tuvo momentos. En la nueva y más allá de eso también, algún partido en casa. Le recuerdo muy bien un partido. Sí, yo recuerdo un partido en casa que sí, tuvo momentos. Quizá a veces en banda, a veces punta. No, y es un jugador joven, yo lo vi un poco desubicado. Siempre podrán decir Quiles y Arturo que Ombú y Oliva no están mejorando sus números. No, de momento no. Pero de hecho, su doblete contra el San Fernando en diciembre es la última aportación de un 9. Y de ahí al final pues te metes en un tramo de partido complicado, en un tramo en el que necesitas sumar porque es un rival directo, porque ya no es lo que sumes tú, sino lo que deja de sumar el contrario, ¿no? Porque con estos dos puntos el Córdoba B, Germán, pegaba un botecito. Con los tres, digo, que estaba sumando y luego suma uno nada más. Y que ¿no? De los cinco últimos han sumado cuatro. Tan solo ha perdido el Betis Deportivo con algo de polémica, sí, por cierto, contra el Marbella. Con anulado. Y a Redru, entienden que habían superado la línea dentro del campo. La línea de la portería. Ahí, no sé yo si llegará a Marbella. Hay un bar allí. Bar, seguro que hay, pero... Hay varios bares, de hecho, en los bajos del campo en Marbella. Y algún club náutico también. Falta que, bueno, sacaba el portero del el Córdoba B. La acción del penalti. Sí. 10 minutos para el final. Y toma la responsabilidad, pues el de siempre, ¿no? Agua bendita. Andrés Carrasco. Vamos, la repetición. Sí, parece que toca golpear la mano después de prolongar el primer palo. Lo lanza muy bien Andrés Carrasco. Bien. Se ha puesto nervioso también. Sí, porque le pega bien octavo, fuerte. ¿Octavo gol? Octavo, tanto octavo gol de Andrés Carrasco. Ya está. Jugando, ahí, creo que... Claro, es lo que te decía, que ha estado mucho tiempo lesionado. Como titular... El primer cuarto de temporada, sí, prácticamente no. O sea, el primer cuarto de temporada. Como titular no ha jugado para decir, bueno, ha marcado 8 goles en muchos minutos. No lleva 30 partidos de titular, ni mucho menos. Y supo guardar en el tramo final del partido este punto que, insisto, en vísperas del calendario que le viene, que... Recibe al Marbella, pero va a San Fernando, estamos hablando partido clave, todo... recibe al Granada B, va a Las Palmas,
y luego tiene Jumilla y Cartagena. O sea, tiene tres duelos directos con San Fernando, Las Palmas y con el Jumilla, y dos equipos de el primero y el segundo. O sea, juega con el Marbella y juega con el Cartagena. Está el grupo tan caliente. Contra el Murcia también tiene que jugar. Sí, pero digo en el corto plazo. Sí. Está el grupo tan caliente que dime un equipo que tenga un calendario fácil. No. El Marbella. Que vamos sin tiempo. Pero porque se ha hecho amigo Añón, si no diría. A ver, por favor, que vamos sin tiempo. Vemos los goles de los partidos del Marbella y del Melilla esta semana. Añón, ya ponemos hasta tu equipo. Mira. O sea, que lleva 12 partidos sin perder. Lo cual, antes o después, Otón, si llevas 12 sin perder, ¿qué te va a pasar? Según la teoría de duda, que vas a perder. Que vas a perder. O sea, que lo más normal es que el domingo que viene estés más cerca de perder que el anterior. El gol de Juanfran Guarnido. Juanfran Guarnido, del Villanovense. Sí, de Logroñés. Bueno, una buena victoria, ¿eh? Porque el Betis estaba también bien, venía de ganar. Y es para que, claro, cuando ves el Betis, el primer equipo que marca Junior Firpo, que marca Francis Guerrero, ¿no? Lorenz Morón, dice, bueno, ¿quién está jugando realmente luego el Betis juvenil? Buen pase de Bernal, de Alex Bernal. Entonces, en Marbella no pierde desde los dos goles de Johnny Íñiguez, ¿no? Y ha habido polémica en este partido. Desde ese partido, ¿no? Desde el doblete. Desde Lugán. Con un gol fantasma, que ha entrado o no ha entrado, parece que ha entrado. Como yo he visto alguna foto en Twitter que parece y que entra bastante. Y bueno, se ha montado ahí. Creo que aquí está jugando el Betis Deportivo con un jugador menos, Qué ambiente en Marbella, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando estuvimos se han enganchado ahora. A mí me gustó el ambiente, cuando estuvimos allí me gustó. Y Alex, el delegado del Betis, que es buen amigo. Que tapa justo Wilfred. Ahí parece que sí, el balón ha entrado, Germán. Eso, pones el ojo ese del halcón y eso ha entrado. El VAR. Bueno, pues la victoria del... Pero no ha entrado. Ahí tenemos la repetición, a ver si se ve mejor ahí. Complicado. Aquí estamos dándole nosotros dos o tres veces el asistente del árbitro que queremos. También tenemos que entender que el árbitro queremos que el asistente que tiene el palo delante, precisamente. Y más que el balón no ha entrado 30 metros. No, ha entrado como mucho. Bailando ahí. Esto en el tenis está muy bien. Y este es el partido del Melilla. Melilla que Añón nos va a ver. Vamos a ver otra vez. De ponérselo otra vez. Ahora ese gol no es 2-0. Ese es otra vez. Haya paciencia. Pues nada, nos quedamos sin ver el partido del Melilla. Más tiempo tienes ahora para la libreta.